¿Qué tal? Pues bueno, ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes en otro programa de Epilepsia Hoy. Y precisamente, pues a lo largo de ya de todos estos años, es una invitada pues, prácticamente de casa, la doctora Lidia Núñez, que nos acompaña. Y sobre todo porque siempre nos trae temas muy importantes, muy relevantes en esta enfermedad que pues seguramente hay un alto porcentaje en cuanto al padecimiento de ella. Entonces, bueno, pues para los que aún no la conozcan, voy a cederle el micrófono a la doctora para que se presente ella misma y nos hable de un tema que hoy nos va a tratar, que es manifestaciones de crisis. ¿Es correcto, doctora? Así es. Muchísimas gracias y me alegra mucho volver a retomar el tema ahora que inicia el nuevo ciclo escolar. En semanas previas, recién iniciado el ciclo, se hizo como un repaso de algo que habíamos tratado en el ciclo anterior y hoy se puede decir que es nuestro primer programa ya directo para este ciclo y esperemos que para muchos más. Por supuesto. Sí. ¿Qué le parece entonces, doctora, si no perdemos más tiempo, entramos directo a estas manifestaciones? Por favor. Bueno, yo nada más quería repasar brevemente el concepto de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta alrededor del 2% de la población mundial. Por lo tanto, estimamos que existen en México más de 2 millones de personas que padecen el problema. A veces no se diagnostica oportunamente, a veces se sobrediagnostica y se le considera como persona con epilepsia a quien no lo tiene. Por eso es muy importante platicar primero de la definición, que es la presentación crónica, recurrente, de fenómenos que suceden de manera brusca, por eso les llamamos paroxísticos. Son fenómenos que ocurren de manera muy breve, generalmente pocos segundos a menos de 2 minutos, y tienen como origen una descarga de las neuronas cerebrales que es desordenada y excesiva. La actividad eléctrica normal del cerebro tiene un desarreglo. Este desarreglo hace una especie de cortocircuito y cada vez que eso ocurre va a presentarse una crisis epiléptica y este desarreglo puede tener muchos motivos para que suceda. Puede ser un trastorno condicionado genéticamente o puede ser una lesión que se presentó en algún momento de la vida y que afectó alguna zona del cerebro. Y en muchos casos, más de la mitad de ellos, no podemos identificar un motivo. Lo que sí sabemos es que de acuerdo al sitio donde la descarga ocurre, vamos a tener manifestaciones diferentes. Y este es el tema del programa de hoy, justamente. Okay. ¿Cómo es que las crisis se manifiestan? Como les decía, la manera común que tienen todas las crisis de manifestarse es presentándose de manera brusca y con un patrón definido. Cada persona va a tener su manera de presentar las crisis porque el origen eléctrico de las mismas en esa persona va a ser el mismo habitualmente. Es raro que una persona tenga varias maneras distintas de presentar crisis, pero sí puede ocurrir. Lo habitual, insisto en ello, es que el patrón sea el mismo cada vez que tienen sus crisis. Y pues vamos a repasar cómo son estos patrones. Okay. Tenemos dos grandes grupos de crisis. Una de ellas es la que se presenta de manera generalizada, esto quiere decir que la descarga abarca simultáneamente a todo el cerebro. El sitio de origen habitualmente es en una parte profunda del cerebro que tiene que ver con lo que nos activa al cerebro de manera cotidiana, que se llama sistema reticular activador ascendente. Si la descarga se origina allí, entonces, eléctricamente se va a ver en todo el cerebro y vamos a tener manifestaciones que le llamamos eléctricamente generalizadas o bilaterales y vamos a tener varias modalidades de crisis. La más conocida es la tónico-clónica generalizada.
en la que la persona pierde la conciencia bruscamente, puede emitir un grito, cae si está de pie o si está en una silla, pues también puede caer, pero habitualmente no sucede, solo que esté parado. No se da cuenta, desde luego, desde el momento en que la crisis inicia, y tiene una parte inicial en la que se pone tieso de todo su cuerpo. Puede, como les decía, emitir un grito. La respiración parece que se detiene momentáneamente por la contracción brusca. Y después de unos segundos de estar contraído, generalmente flexionando los brazos y extendiendo las piernas, luego viene una fase de sacudida de las piernas y de los brazos. Las sacudidas son bastante intensas y frecuentes durante unos segundos, y conforme transcurre la crisis y se va, está a punto de terminar, las contracciones se van haciendo más espaciadas y menos intensas hasta que se terminan por completo. Esto es lo que la mayoría de la gente identifica como una crisis epiléptica. Mucha gente cree que es la única manifestación, pero ahorita vamos a repasar muchas otras que son diferentes. ¿Este tipo en particular de crisis, qué periodo de tiempo lleva aproximadamente? No dura más allá de 2 minutos habitualmente, y generalmente es menos de 1 minuto. Okay. A la gente se le hace eterno, claro, porque el fenómeno es muy intenso, es muy aparatoso. Además de estas contracciones de las extremidades, la persona hace una respiración ruidosa, se llena su garganta de flemas y de salivación, y es lo que la gente describe, los testigos de estas crisis describen como que echan espuma por la boca. Okay. Al inicio, los ojos se abren de manera desorbitada, se desvían generalmente para arriba, se abre la boca en la parte que es de entiesamiento, y luego empiezan a contraerse los músculos de la cara, de la mandíbula, y esto puede hacer que la persona se muerda la lengua, generalmente a los lados. La respiración sigue muy ruidosa y es mucho más si no auxiliamos a la persona adecuadamente. Hay que ponerlo de lado para que todas las flemas y salivación puedan salir de la boca, solamente por efecto de la posición. Se pueden poner morados, las pupilas se hacen grandes, y todo este fenómeno, que dura un periodo corto, va a terminar con el paciente inconsciente, exhausto, adolorido, y cuando empieza a recuperarse está confundido. No sabe qué le pasó, se siente amenazado si lo tratan de sujetar, puede reaccionar incluso defensivamente, y solamente hay que acompañarlo y esperar a que la crisis acabe de recuperarse, lo cual tarda de unos segundos a varios minutos, y ya la persona vuelve otra vez a estar como si nada le hubiera pasado, aunque sí va a denotar el dolor de la lengua si es que se la mordió, va a denotar dolor del cuerpo, dolor de la cabeza. Ahora, si cuando se presenta esta crisis sufre un accidente, es decir, un golpe al momento de caer, y hay un sangrado, por ejemplo, ¿qué medidas se toman en ese caso? Porque lo más apremiante sería liberar las vías aéreas, ¿no? Bueno, el golpe se va a atender después, lo que hay que atender es esta liberación de la vía de respirar con la posición de lado. Una vez que la crisis termina, si tiene una herida en la cabeza, pues hay que llevarlo a que se la reparen en un hospital. Si no hay ninguna herida ni ninguna otra cosa que manejar, pues entonces dejarlo allí y esperar a que la crisis termine sola y la persona vuelva a su actividad. Entonces, este es el ejemplo clásico de una crisis generalizada tónico-clónica, que es una convulsión muy aparatosa. Hay otras crisis generalizadas que eléctricamente son generalizadas, pero son menos aparatosas. Pueden ser de solamente algún brinco,
un brinco de extremidades, como que tuvieran un sobresalto. Okay. A veces esto es muy intenso y pueden tirar a la persona hacia adelante o hacia atrás. Estas se llaman crisis mioclónicas. Uh-huh. Otra variedad de crisis generalizadas son las atónicas, en las que la persona tiene bruscamente pérdida de su tono muscular, que nos permite mantenernos en una posición erecta. Al perderse ese tono muscular, la persona se puede caer bruscamente sin darse cuenta y tener unos golpes a veces muy aparatosos también, porque no se percatan, no pueden meter las manos y se golpean contra lo que tienen, claro, o contra el mismo suelo. Uh-huh. Estas son atónicas. Tenemos crisis tónicas, en las que la persona se contrae de su cuerpo y a veces extiende los brazos hacia arriba, desconectado. A esto se le llama crisis tónica. Uh-huh. Y tenemos como crisis generalizada también una muy leve en apariencia, en la que la persona se ausenta. De repente como que la desconectan, uh-huh, le apagan el interruptor, claro, claro, la persona se queda con la mirada perdida, puede parpadear un poquito o simplemente tener la mirada perdida durante unos segundos. Estas son muy chiquitas, duran de 5 a 10, 15 segundos cuando mucho, y así como se apagaron, se vuelven a encender como si nada hubiera sucedido. Es lo que coloquialmente conocemos como que se quedó ido. Si es se quedan idos, okay, ausentes. Okay. Y a este tipo de crisis, que tiene descarga generalizada en su electroencefalograma, uh-huh, se les llama ausencias. Okay. Bueno, todas estas, dijimos, son crisis generalizadas porque eléctricamente se manifiestan de manera simultánea en todo el cerebro. Uh-huh. Pero como ven, las variedades de manifestación son múltiples. Claro. Uh-huh. Bueno, tenemos otro gran grupo de crisis que se llaman parciales o focales. Uh-huh. Aquí las descargas ocurren en algún sitio de la corteza cerebral. Yo creo que todos recordarán cómo está la distribución en el cerebro en sus clases de biología, seguramente lo habrán visto. Sí, sí. El cerebro tiene una parte superficial que se llama corteza cerebral. Allí están los cuerpos de la mayoría de las neuronas. Y allí puede ocurrir de manera localizada una descarga eléctrica. A estas, que se les llaman descargas parciales o focales, les llamamos también, su manifestación epiléptica es una crisis focal o parcial. Eléctricamente se van a detectar en el estudio del electroencefalograma como anomalías que se ven solamente en una partecita de todo el trazo. Uh-huh. Y dependiendo del sitio donde ocurren, vamos a tener la manifestación. Aquí debemos retroceder un poquito e irnos a recordar cómo son las funciones del cerebro. El cerebro nos sirve para ver, tenemos un área de ver. Nos sirve para sentir nuestro cuerpo, es un área de sensibilidad del cuerpo. Nos sirve para percibir olores, para percibir sabores, para percibir nuestra posición en el espacio, para oír. Y entonces, si tenemos una descarga en algún sitio donde recibimos todas estas percepciones de fuera, vamos a tener crisis focales que se llaman sensoriales. Y así podemos tener crisis visuales, en las que se manifiestan como la visión de luces, la visión de manchas, la visión de colores durante unos segundos o menos de un minuto. Uh-huh. Y estas ocurren en el área de la visión que está en la región occipital de nuestro cerebro, es la parte de atrás, por acá. Uh-huh. Las de olores se llaman crisis olfatorias, se percibe un olor habitualmente desagradable. Okay. Están en el lóbulo temporal.
Las gustatorias, que también se puede percibir un sabor habitualmente desagradable, están también en el lóbulo temporal o parietal, y en el lóbulo parietal tenemos las sensaciones del cuerpo. Las crisis de este tipo se van a manifestar como sensaciones en un segmento del cuerpo. La mitad de la cara, medio cuerpo, un brazo, una pierna, con sensación de adormecimiento, de dolor, de agrandamiento de las extremidades. ¿También llega a haber pérdida de sensibilidad en alguna zona, en este caso, del cuerpo? El adormecimiento o pérdida de sensibilidad es la manifestación principal de la crisis. Okay. En este tipo, claro, que se originan en el lóbulo parietal. Tenemos crisis de percepción anómala del movimiento, en que la persona se marea o siente que las cosas le dan vuelta. Y tenemos crisis en las que se perciben, ya dijimos, olores, sabores, visual, sensaciones del cuerpo, la visión y sonidos, porque también la audición tiene su área. Entonces, las crisis auditivas se manifiestan por la percepción de un ruido, como un chorro de vapor, como susurros, como un zumbido. Todas estas se llaman crisis focales simples y tienen orígenes diversos que dependen de la función que el cerebro desempeña en esos sitios. Perfecto. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Porque tenemos chat, ¿es correcto, Alejandro? Vamos a ver qué pregunta nos tienen para la doctora, por favor. Así es, Memo. Mira, bueno, primeramente que nada, le mandan muchas felicidades a la doctora y que también gracias. Le dicen muchísimas gracias por regresar con estas, bueno, estos conocimientos sobre la epilepsia para que los demás maestros puedan saber cómo tratar en caso de que, bueno, suceda en la escuela. También nos preguntan qué son las crisis gelásticas y en dónde se clasifican, si son crisis focales o crisis atónicas, o en qué parte se clasifican este tipo de crisis gelásticas. Las crisis gelásticas pueden ocurrir en dos sitios diferentes. Con alguna lesión específica del hipotálamo, que es la parte del cerebro que nos controla las funciones automáticas, está justo en el centro del cerebro, por arriba de lo que se llama la hipófisis, en la base del cerebro. Allí puede haber una lesión genéticamente determinada que se llama amartoma, que es congénita, y cuando esta lesión se encuentra puede manifestarse como una crisis gelástica, que es una crisis de reírse. También puede haber crisis gelásticas originadas en el lóbulo temporal, que de eso todavía no hablamos, pero damos pie a hablar un poco del lóbulo temporal, que además de las crisis de audición, nos sirve para regular emociones, nos sirve para la memoria y para algunos aspectos de la conciencia. Entonces, en el lóbulo temporal podemos tener crisis en las que la persona tiene cambios bruscos en su estado de ánimo, que pueden manifestarse por una depresión intensa durante un breve tiempo, un minuto, por una sensación de placer o de enojo o de ansiedad, y estas se originan allí en el lóbulo temporal. Tenemos crisis que también tiene que ver con el lóbulo temporal y sus zonas cercanas, en las que se cambian o se perciben cambios en las funciones automáticas. Por ejemplo, respirar diferente, tener latidos cardíacos muy intensos, cambios bruscos de la presión arterial, cambios del color de la piel, ponerse pálidos o rojos, o que se paren los pelitos. A esto le llamamos crisis autonómicas. Nuestro cerebro además sirve para el pensamiento y para otras funciones especiales, como la memoria, el razonamiento, la percepción de la realidad, y podemos tener como manifestación de crisis cambios en todo esto y tener sensación de que ya vivimos una situación. A esto se le llama
el fenómeno de lo ya visto o de lo ya vivido, o al revés, estar en un lugar conocido y desconocerlo, sentirse extraño. Esto también tiene que ver con el lóbulo temporal. Tenemos crisis en las que puede asaltarnos un pensamiento de manera continua, sin que tenga que ver con lo que estamos haciendo o pensando en ese momento. A esto le llamamos crisis cognitiva o de pensamiento forzado o de pensamiento intrusivo. Y todas estas se llaman crisis psíquicas, las de las emociones, las del pensamiento, las de alteraciones de la memoria. Tanto las de sensaciones como las de procesos mentales, como las autonómicas, todas son crisis parciales simples. Les llamamos simples porque la persona mantiene su conciencia y se da perfecta cuenta de lo que le está pasando. Y nuestra última variedad de crisis parciales simples es la de los fenómenos de movimiento. Podemos tener contracciones de una extremidad, ya sea que se ponga tiesa o que tenga sacudidas rítmicas en una mitad de la cara, en un brazo, en una pierna o toda la mitad del cuerpo. A estas le llamamos crisis parciales simples motoras, o de voltear los ojos o la cabeza bruscamente hacia un lado. Entonces, repito, todas estas, que son cuatro variedades o grupos de variedades de manifestación, son parciales simples porque la persona está consciente y ellos nos pueden relatar todo lo que les sucede. Claro. ¿Sí? Cualquiera de estas puede convertirse en una convulsión grande como la que describimos al inicio. Nuestro último grupo de crisis de manifestaciones son las que se llaman crisis parciales complejas. En estas la persona se desconecta y hace fenómenos de movimiento sin ningún sentido, como tragar saliva, chuparse los labios, agarrar objetos, jalarse la ropa, aventar cosas o querer tocar a las personas que están cerca. Se pueden parar a caminar, se pueden poner a correr. Y estas, que son también un poco aparatosas por la conducta extraña, se les llama crisis parciales complejas con automatismos. Aquí sí, aunque son parciales, tenemos pérdida de la conciencia. La persona deja de percatarse de lo que le sucede y no puede controlar, no recuerda lo que le pasó y todo lo que hace en ese lapso es totalmente involuntario. Y bueno, pues con esto repasamos. Por supuesto, sí. Los dos grandes grupos, que son las crisis generalizadas, las crisis parciales. Y de las parciales, los dos subgrupos, que son las simples, en las que la persona mantiene la conciencia y se da cuenta de todo lo que le sucede a su persona y lo que sucede a su alrededor. Y las crisis parciales complejas, en las que la persona no se percata de lo que está sucediendo. Cualquiera de estas, simples o complejas, puede convertirse en una convulsión generalizada tónico-clónica. Y es muy importante a la hora que queremos hacer un diagnóstico de epilepsia, que se le pregunte a la persona qué siente antes de que tenga una convulsión grandota, porque esta es tan aparatosa que motiva que vayan a la consulta. Y a veces al médico se le olvida preguntar si tienen otro fenómeno inmediatamente anterior a que ocurra la convulsión grandota. Y pues al preguntar al paciente se le puede… Tiene más elementos. Se le puede sacar muy claramente la información y uno puede decir, ah, esto es una epilepsia parcial, simple, generalizada de manera secundaria.
Perfecto. O si es generalizada, claro, desde el INSS. Pues nos ha hecho una síntesis maravillosa, doctora. Y por supuesto, seguramente que la información que nos proporciona la doctora es de mucho interés para todos ustedes. Ustedes lo podrán verificar si llegaron tarde. Lo podrán checar, por supuesto, el programa completo y cada uno de los temas, cada uno de los puntos que nos hizo favor de comentar la doctora a través de nuestro chat, a través del video que estará posteriormente en YouTube. ¿Algo más que quisiera mencionar, doctora? Pues creo que nada más. Por hoy yo creo que fue muchísima información. Sí, sí. Y para el siguiente programa, pues esperamos abordar un tema diferente que nos siga complementando el conocimiento de la epilepsia. Y que nos siga mandando sus comentarios a través del chat. Así es. Si hay algún último comentario que quieran que respondamos, si no, pues nos vemos la próxima. Gracias por su atención. Bueno, pues yo también agradezco al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas y Escuelas Técnicas en el Distrito Federal, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.